Es una decisión tomada sin demora, pero a conciencia por el colegiado, siempre con el fin de dar certeza a Puebla y los poblanos. Agradezco su voto de confianza, su representación democrática ganada en las urnas, válida esta decisión. Tengo la convicción de dar continuidad al proyecto de transformación iniciado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que en paz descanse. Al igual que él, creo en el respeto irrestricto de la ley y la justicia social como base para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Creo en el compromiso que hice con esta legislatura de dar orden y legalidad, pero también de generar una vinculación necesaria respetando la independencia de los poderes. Sabemos que hemos hecho compromisos por Puebla y para Puebla, y así lo seguiremos honrando siempre con nuestra palabra y con nuestro compromiso de trabajar juntos como un mismo equipo por Puebla. Caminaremos en la ruta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la transformación de México. Puebla necesita de todas y de todos para salir adelante. El compromiso es grande, como grande es la fuerza de las y los poblanos. Hagámoslo juntos, hagámoslo por Puebla. Puebla es la casa de todos los poblanos y de las poblanas. Y todos somos responsables del orden y la legalidad. Muchas gracias.